entonces ahí está lo que hacíamos mención, ¿no? El último partido de Raúl Fernández, por eso un reconocimiento para este jugador formado en divisiones menores de la U. Galicia Ollón, capitán del equipo, le ha entregado un plato. Ahí vemos al gran capitán Héctor Chumpitaz con buzo guinda, al Puma Carranza entregándole una camiseta firmada seguramente, simbólicamente, en favor a nombre de Raúl Fernández, para que la guarde como recuerdo. Se va a Francia, una misión difícil, un arquero en Europa es mucho más difícil que un jugador. La mejor de las suertes a este chico que ha hecho una aparición y una carrera muy rápida, lleno en Universitario y en la selección peruana inclusive. Convocado por Sergio Marcarián para la Copa Quirín, va a estar con Salomón Lindman, es un arquero con muchas condiciones, seguramente le va a ir muy bien en esta nueva etapa como profesional en su carrera rumbo a Francia. Este es el último partido de Raúl Fernández con camiseta de Universitario de Deportes. Vamos a dar el saludo, vamos a darle las muy buenas tardes a Humberto Rubú, que hoy va a estar con la gente Universitario a lo largo de todo el partido. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Gino, ¿cómo estás, Humberto? ¿Qué Gino, tal? Miquín, bueno, un saludo para ustedes. Estamos acá cerca de lo que es el homenaje que se le está haciendo a Raúl Fernández. Ya lo han dicho ustedes, es el último partido con casaquilla del Universitario de Deportes desde que volvió, por supuesto, de Francia. Va a regresar a Francia para poder ponerse a disposición de su equipo. Los jugadores le han firmado pues una camiseta entre todos, ¿no? Como un recuerdo, como un homenaje, y por supuesto también la directiva se hace presente. Acá se van a tomar la foto todo el plantel con Raúl Fernández, la foto recordatoria, por supuesto. Y bueno, definitivamente pues deja muchas cosas Fernández aquí, ¿no? Muchos amigos. Se saluda con sus jugadores, con el Puma que se lleva la camiseta. Raúl, una palabrita nada más, por favor, si me permites, el homenaje que te acaban de hacer tus compañeros. No, muy bien. Muy contento, muy lindo, algo muy lindo, la verdad, muy simbólico, y me pone muy, muy feliz, pero agradecido con toda la hinchada, con toda esta hinchada que me quiere, y bueno, de darle mi forma de agradecimiento jugando y dándole el triunfo de día, ¿no? Muchas cosas dejas acá, ¿no? Sí, una familia, ahora todos mis compañeros, y bueno, una alegría grande. Gracias. A ustedes. Bien, las palabras de Raúl Fernández, compañeros.